Gustavo Vera, ¿qué análisis hace de este caso y de la actuación de la Fuerza de Seguridad y del gobierno? Que estamos frente a un gobierno oligárquico que ya tiene un experimento que ha fracasado totalmente, por eso otro de los títulos hoy es Alerta Dólar, donde tiene bombas implosivas por todos lados y las características represivas cada vez se van pareciendo más a las de una dictadura. Hay antecedentes, obviamente, de represión. Bueno, Milagros Sala fue el primero, pero esto siguió incrementándose a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todos los conflictos obreros y sociales, en el comedor en Fiorito, lo que pasó en la 9 de julio. Las fuerzas de seguridad están bastante descontroladas. Fíjate que tienes un jefe de gobierno que designó dos jefes de policía que fueron presos por Coimero. Por lo tanto, no está descartada la hipótesis de que esas fuerzas salieron a la cacería y después pretendan tapar de alguna manera su propia inoperancia, sus propias características fascistas o racistas. Hay una operación, concuerdo con Elizabeth, de encubrimiento. El domingo el programa de La Nata fue una obra maestra de encubrimiento de este reclamo que iba a ocurrir. Y me parece que frente a esto la sociedad argentina tiene que reaccionar del mismo modo que reaccionó con el caso del 2x1. Y el próximo viernes tenemos que llenar de manera aplastante la Plaza de Mayo y hacerle saber al gobierno que no queremos volver a épocas, digamos, de la sanguinaria dictadura militar, que es un poco lo que estamos viendo, porque las 1000 familias que hoy están gobernando en Argentina son las mismas que gobernaban, para las que gobernaba la propia dictadura. No hay que olvidarse que Macri es Blanco Villegas, en definitiva gobierna para ellos. Por lo tanto, lo que vemos es que vamos a una situación muy difícil, la presión sobre el dólar es cada vez más grande, la timba de los Lebac el 15 de agosto es una incógnita muy grande. La CGT está discutiendo una movilización que cada vez se acerca más al paro y esto va a converger con los movimientos sociales y con la CTA, con lo cual yo creo que el gobierno está perdiendo totalmente el control de este experimento y pretende... ¿Va a un estado represivo? Estamos cada vez más en presencia de un estado represivo, pero que cada vez queda más en evidencia. Lo de Burley no fue un lapsus, lo de Burley es lo que realmente lo que piensa, claramente. Ahora, esto que marca Mariano, que nosotros ayer mostrábamos, digo, también hay que tenerlo, ¿no? La sociedad rural argentina pidiéndole ayer al gobierno palos para los mapuches, los palos. Que porque están molestando a las comunidades allí asentados, digo, ¿no? Por eso estamos caracterizando un gobierno absolutamente oligárquico, que representa a 1000 familias oligárquicas, por eso le sacó el alimento a los argentinos, los precios están descontrolados, el mercado interno destruido, una bicicleta financiera, que ahora Alejandro va a explicar muy bien, al borde de la explosión. Y bueno, en este contexto la única solución... Ahora, la atravesamos... La oligarquía históricamente en la Argentina, la única solución que tuvo a sus problemas fue el genocidio. Pero atravesamos...